La medición del rizo del alternador nos permite ver la condición del estado general del alternador. Pero ¿cómo hacer esa medición? Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hacer la medición con el osciloscopio, el K15 de Autoland Scientech. Y lo que vamos a hacer es entrar aquí en la parte de osciloscopio, nos vamos a ir a sistema de carga y vamos a ir a la parte de medición de rizo. Vemos que ahí obviamente el alternador tiene tres campos magnéticos, tres puentes de diodos para rectificar la corriente, y nosotros aquí simplemente estamos viendo la fluctuación sobre el nivel de unos 13 voltios aproximadamente. Veamos acá que esto tiene, si vemos aquí en forma general, esto tiene 13 voltios o 14 voltios, que es el voltaje del generador, pero nosotros en el modo osciloscopio no podríamos, o si tenemos un multímetro graficador, no podríamos determinar en realidad el estado del alternador acá, porque es imposible detectar. No importa si variamos, veamos aquí, si variamos la escala de tiempo, nosotros es imposible que podamos ver esas fluctuaciones. Veamos que aquí que tenemos 150 microsegundos. 150 microsegundos o 0.15 milisegundos, pero nosotros no podemos apreciar esas variaciones. Para que tú puedas apreciar en el osciloscopio esas variaciones, necesitas entrar a acoplamiento en alterna, es decir, donde se elimina todo el componente directa, y prácticamente lo que está haciendo el osciloscopio es sobre los 14 voltios, entonces está viendo cuánto varía para arriba y para abajo, elimina toda la parte que está constante de corriente directa y hace lo que se llama en electrónica un offset, es decir, elimina el componente directa y solo estamos viendo el componente en alterna. Veamos lo que en 0.15 milisegundos empieza a verse, y obviamente cuanto más ajustamos el tiempo de una forma apropiada, en este caso 30 milisegundos, podemos verlo de una mejor forma. Ahora, si nosotros encendemos las luces, se va a generar una carga adicional y veamos que amplía el rizo, es decir, la fluctuación es mucho mayor porque se genera una carga al alternador. Vamos a soltar las luces ahora. Vemos que se vuelve a estabilizar a aproximadamente 200 o 150 milisegundos, pero si encendemos las luces, entonces vemos que se dispara la onda a 250 milisegundos porque obviamente estamos demandando más, entonces estamos, por decirlo así, exigiéndole más a los diodos y no logran, por decirlo así, hacer una corriente tan estable, sino que permiten picos. Esto obviamente por la demanda, esto va a depender de la demanda de carga en el alternador. Entonces, una forma muy fácil, si viéramos por ejemplo que falta alguno de estos, de estas pendientes, y viéramos un vallo, viéramos dos y después una, entonces ya podemos detectar que alguno de los diodos o de los campos de los embobinados podría estar fallando. Entonces, una forma muy fácil, muy sencilla, de determinar el estado del alternador con un osciloscopio avanzado que tenga acoplamiento en alterna. Como ves, es muy fácil determinar el estado de los diodos y el estado general de un alternador que se podía usar eventualmente para mantenimiento preventivo o predictivo en una flotilla de vehículos por medio de estar revisando periódicamente el estado del voltaje de rizo en la batería. Nos vemos en otro video de capacitación automotriz.